I was walking down the street, saw a girl, man, she looked sweet. She turned around and she smiled at me and then... Agradecer, bueno, que se haya un poco reflejado en cuanto al programa, el tema de esta figura solitaria que la vemos en la cancha y muchas veces no nos ponemos a reparar qué es lo que piensa, qué es lo que hace en la semana, cómo llegó ahí, todo lo que lleva a que esa persona vestida de distinto color a los jugadores esté corriendo ahí junto con los jugadores. Y bueno, y tratar de pensar un poquito que es un ser humano y tiene familia, tiene trabajo, hace las mismas cosas que los demás, no es un bicho aislado que cayó en el helicóptero para dirigir ese partido. Nosotros nunca estuvimos sentados, no sabemos ninguno de nosotros lo que es estar en una guerra, en un conflicto donde vemos los petardos de fin de año y nos ponen nerviosos un poco, o después de una bombarda esa que tiran. Imagínate que también que a alguno se le destrozó encima. Yo era otra persona, Y después de Malvinas, no sé qué me pasó, pero me cambié yo soy otra persona. She asked me if I knew the time. Esta particular mía, que veo esa cuestión de que siempre está presente incluso por encima de cualquier debate primario, ese recelo. Y bueno, yo creo que hay mucha paranoia. Sí, esos no son anarquistas, esos se hacen anarquistas. Porque un anarquista y el anarquista de antes era siempre absolutamente abierto. Y se lo llamaba compañero, ¿no? Si vos sos oso, no sos anarquista. El doctor Alfio Basigalupi presentó ante la opinión pública una nueva droga proveniente del pecarí o chancho salvaje de las pampas, cuya acción prolongaba el límite de expectativa de vida hasta los 200 años aproximadamente. La producción de esta droga, la pecajerona. Deslumbrados por las múltiples posibilidades que parecían abrírsele, la gente entró rápidamente en la fiebre de la automedicación. De la noche a la mañana, infinidad de drogas se libraron a una despiadada competencia terapéutica y todas procedían, al parecer, de especies diversas de la fauna autóctona. Audaces y entusiastas, los porteños no vacilaron antes de ingerir cualquier cosa y se lanzaron a una carrera alocada en pos de la eternidad.